Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a este Zanagaste Noticias. Estamos en vivo en este día miércoles, en este día tan lindo, ¿no? No tan solamente por el clima de los 30 grados que tenemos en estos momentos, de donde también aprovechamos, como de costumbre, saludar al departamento Castro Barrio, sino también por el pase que nos da acá Marco Guzmán con su programa Mediodía Informativo, donde ha sido prácticamente, ¿no?, dedicado en este programa y en este día, como lo decía él, no gran parte, sino el programa en sí, a la mujer zanagasteña, a la mujer a nivel mundial, tengo que decir, ¿cierto? Porque es el Día Internacional, por supuesto, de la mujer, pero bueno, hablamos de nuestras mujeres de acá, de Villa Zanagasta, obviamente, de la Rioja Argentina, no olvidamos, pero insisto que nosotros también hemos sido parte anoche, aunque sea en mi caso particular por un momentito, le digo, de estar también trabajando, generando imágenes de esta hermosa fiesta que se llevó a cabo en el ex Oasis con una impresionante cantidad de mujeres zanagasteñas y algunas invitadas que por ahí quizás no viven acá, o a lo mejor nosotros no las vemos todos los días, porque hay mucha gente, muchas mujeres que tienen casa acá también, muchos matrimonios tienen casa acá en el departamento de Zanagasta, y bueno, no las conocemos tanto, obviamente, como las mujeres de acá. Pero estuvieron, la pasaron bien, requete bien, yo lo he notado en ese poco momentito que estuve, con los premios, con los sorteos, con la comida, con la bebida, con la música. Lo han hecho bailar al intendente, ¿eh? El intendente tiene que estar siempre atento, y sabemos que las autoridades de turno, no en cualquier tipo de acontecimiento, particularmente si es algo bailable, no hay que estar atento porque, más si se trataba del Día de la Mujer, ese día anticipado que tuvieron ella, le digo, más de a una se le habrá pasado por la mente bailar con el intendente, ¿no? Y yo digo, tendría que bailar el intendente, tendría que bailar el secretario de gobierno, ¿no? Los directores, secretarios, que son varios, tiene el intendente, ¿no? Ahí con cada una de ellas. Bueno, señores, pero vamos a comenzar en esta oportunidad, vamos a comenzar con el habitual informe de salud, que es un clásico de los días miércoles, porque hubo en el día de hoy algunos accidentes acá en Zanagasta, que por suerte no han pasado a mayores, que es lo más importante. La queríamos escuchar a la doctora Teresita Díaz Vidal, que es la directora de nuestro hospital, que también estuvo en Buenos Aires como consecuencia de que un familiar de ella, ¿no?, en este caso un tío de ella, tuvo un problemita de salud. Ella viajó, lo acompañó y bueno, queríamos dentro de nuestra curiosidad social al menos saber, no la historia clínica de su tío, pero sí saber cómo está o cuál es su estado de salud, quien muy gentilmente nos comentó. Por eso la vamos a escuchar a la doctora en esta nota. Bueno, estamos acá en el hospital, hoy en día con guardias mínimas, ¿no?, por ser el Día de la Mujer, así que estamos trabajando de solo con las guardias por guardia. Así que bueno, farmacia funciona, no te pueden ni tarde, así que no hay problema, pueden pasar a retirar los medicamentos. Y bueno, no hemos tenido un gran flujo de gente, de pacientes en estos días atrás. Así que por suerte hemos estado con alrededor de 10 a 12 pacientes por día. Ninguno de gravedad que haya sido necesario trasladar a capital. Sí, el día sábado sí hemos tenido la asistencia junto con los chicos de bomberos y defensa civil de un accidente que hubo en la zona de Liquia, donde sí se realizó el traslado de varios pacientes a capital, pero fuera de peligro todos. En el día de hoy vemos que ha ingresado también un paciente con un accidentado, ¿no? Sí, hoy estamos con una paciente femenina que está internada, que ya se recupera y se recibe su alta, se va a su casa, y tenemos el ingreso, sí, de un paciente que ha tenido la caída de un andamio en una obra en construcción, así que bueno, estamos en este momento realizándole todas las placas y para de acuerdo a eso ver el criterio de derivar a capital o no. Bueno, doctora, en la parte final quería preguntarle, ya más que todo por una razón o una cuestión familiar, sabemos que uno de sus tíos, ¿no?, ha sido intervenido en lo que es Buenos Aires, no sé si nos puede, no contar la historia clínica, pero si en dos palabras comentarnos cómo está. Sí, bueno, él gracias a Dios se encuentra bien, está bien, de ánimo también está muy bien, y bueno, él tiene él es jubilado de Policía Federal, así que bueno, la asistencia de ellos se realiza en Buenos Aires más que todo, así que bueno,
su familia decidió trasladar, así que bueno, se lo ha intervenido y por suerte estaba bien. Ayer a la tarde habló con mis tíos, con mi mamá y bien. Bueno, aparte final me decía que tenía un saludo también, ¿no? Para todas las mujeres que trabajan acá en este hospital. Sí, la verdad que bueno, un saludo para todas mis compañeras, ¿no? Del hospital, de San Pío, de todos los servicios. Bueno, desearles que pasen un lindo día y también a todas las mujeres del pueblo, ¿no? De San Agasta, decirles que bueno, que este día lo usemos para reflexionar. Estas mujeres, ¿no? Que han sufrido y han padecido durante muchos años, para que hoy en día podamos tener la igualdad, ¿no? La misma cantidad de obras, de horas trabajadas, el mismo salario y así muchas cosas. Y bueno, y también reflexionar, ¿no? Un día de reflexión de lo que nos queda por luchar, porque nos queda mucho, y valorar lo que tenemos también, que tenemos derechos de la mujer, y que se hagan valer sus derechos. Y bueno, que sabemos que en otros países por ahí la mujer no tiene derecho al estudio, al trabajo, a salir sola. Entonces eso, luchar por eso también y agradecer que acá lo podamos hacer. Muchas gracias, Jorge. La doctora Teresita Díaz Vidal, directora de acá del Hospital Seccional Teresa de la Cruz Herrera, hablándonos, ¿no?, de estas novedades que habitualmente damos a conocer nosotros mediante el informativo los días miércoles. Le hablaba ella también de los internados, estas personas accidentadas. Yo llegaba casualmente cuando traían a un señor que no es de acá de San Agasta, pero que se accidentó trabajando, bueno, es un albañil, ¿no? Pero por suerte no pasó a mayores, la muy buena atención de nuestro hospital, más allá del día, están las guardias mínimas, como dice la doctora, digo el día por el día de la mujer, ¿no? Así que también hablar, le decía, y darle gracias a Dios por la vida, por este problemita de salud que está siendo solucionado, por eso le damos gracias a Dios. Digo, y es Antonio Vidal, el Colorado Vidal, como lo conocemos con todo respeto y cariño, le digo que se está recuperando luego de ese problema. Y el saludo en la parte final a todas las mujeres, especialmente del hospital, en este caso también de San Pío de Pietrelcina, ¿no? Y también, lógicamente, hacia todas las mujeres de Villa San Agasta. Y es cierto, ¿no? Hay lugares en el mundo, se sigue esta lucha, países como el nuestro tenemos esa bendición. Por eso les digo, esto también nos ha permitido la democracia. Y nuestras autoridades también, que dentro de sus errores también tienen sus aciertos, uno de los aciertos, los grandes aciertos, ¿no?, que ha tenido particularmente en estos últimos años la Argentina y nuestras autoridades en este sistema, le digo, es de esta paridad, de esta igualdad de derechos, que otros lugares no las tienen. Ustedes sabrán bien, hace no mucho, si bien es cierto no conocemos tanto la historia, pero lo que uno ve hoy en día a través de la red y cuantas cosas, en los países del mundo árabe particularmente, en otros continentes también, Hay mujeres que no tienen derecho ni siquiera a abrir la boca, ¿no? Porque allá obviamente las leyes y el sistema de vida es totalmente distinto al nuestro. Muchos gobiernos de regímenes autoritarios, ¿no? Todo lo que es, o la gran parte, le decían, zona de Siria, Turquía, todo ese mundo de ahí, de esa zona, estiran así, ¿no? Mujeres que tienen que andar tapadas, digo, de la cabeza hasta los pies, que no pueden mirar a nadie, ¿no? De maridos muy celosos, pero que ahí la ley tiene otra cosa que en definitiva estaría mal. Ahí el hombre, el masculino, el varón, puede tener hasta 7 mujeres en algunas zonas de Arabia Saudita, ¿no? Bueno, ya sé, sí, ya sé que no vivimos en Arabia, aunque hay algunos en Argentina que también tienen 6, 7 y 8 mujeres, ¿no? Pero eso acá no está permitido, ¿no? Está permitido allá únicamente para el varón. Y ya que hablamos de las mujeres, lo vamos a escuchar, dejar su mensaje para ellas, al intendente municipal Federico Eviroli. Con él he hablado esta mañana, yo no pude hablar con él anoche, yo personalmente sí lo hice esta mañana desde nuestro partido, sé que han tenido una actividad importante visitando el busto de Evita en Las Pampas, la plazoleta de la madre, nuestro partido. Bueno, hemos hablado con Eviroli de este Día de la Mujer, hemos hablado particularmente de María, o de Eva María Duarte, como era el nombre en realidad, le digo, pero también en la parte final como colorario, voy a decir, de esto,
hemos hecho o hemos dado una opinión deportiva, bueno, que ya lo vamos a escuchar a ver qué nos comentaba el intendente. Muy buenos días para vos, Jorge, por supuesto, muy buenos días y feliz día para todas nuestras mujeres, las mujeres sanagasteñas y las mujeres de toda la provincia, del país, por supuesto, del mundo, que hoy se conmemora el Día Internacional, después de, la verdad que un trágico, ¿no?, accidente, donde creo que por ahí ese trágico nos lleva a que conmemoremos el día. Creo que no era tan así, pero tiene que ser la verdad, el Día de la Mujer todos los días, ¿no? Y la verdad que, bueno, acá hemos comenzado desde anoche ya con los brindis, con los festejos para todas las mujeres de nuestro departamento. Hemos continuado, ¿no?, esta mañana temprano, acá poniendo un arreglo floral, lo que fue en la plaza de Eva Perón, en el partido justicialista, en el busto de Evita, en la plaza de la madre, y culminando, ¿no es cierto?, en el cementerio. Por supuesto, saludando a algunas instituciones que las mujeres también están trabajando, a pesar del asueto, ¿no?, que ha declarado el gobernador, nosotros como municipio, para el empleo público. Y bueno, por supuesto, siempre haciendo hincapié en lo que es la mujer, lo importante que es la mujer, ¿no es cierto?, en todo ámbito de la vida. Hoy, con muchos derechos ganados, gracias también a una de nuestras prácticamente gran luchadora, ¿no?, de los derechos de las mujeres, que fue Eva Duarte de Perón, y que ha conseguido tantos logros, ¿no?, por decir, el trabajo independiente de la mujer, el voto de la mujer, que pueda ser parte de una comisión, de una lista política. Y bueno, son logros que se fueron adquiriendo y que la verdad hoy cada día sigue avanzando estos logros, porque sigue la lucha de las mujeres. Y siempre hacemos hincapié, ¿no?, que por ahí hoy la mujer está prácticamente en igualdad de condiciones, y siempre tiene que ser así, porque la mujer va a la par del hombre. Y destacar que la mujer tiene más responsabilidad muchas veces que el hombre, porque por ahí no lo vemos. La mujer es el pilar de la familia, el pilar de un hogar, es quien cría a los niños, en caso que no críe, por supuesto, el que lleva el hogar adelante. Entonces, muchos de los casos trabaja, hace el trabajo laboral que tiene que cumplir, más el trabajo de la casa, que realmente es un trabajo. Entonces, la verdad que la mujer tiene que tener todos los agasajos habidos por haber, porque la verdad se merece todo y un poco más. Y nosotros, en un día tan importante como el Día Internacional de la Mujer, también los hombres tenemos que reflexionar. Reflexionar en el trato, reflexionar en muchas cosas, que hay muchos hombres que lamentablemente no tienen un buen trato, y eso también lleva a aquellas pequeñas violencias o grandes violencias de género. Y hoy las mujeres tienen que estar más vivas que nunca. Hoy capaz que se conocen un poco más las violencias porque hay redes sociales, porque la mujer ya se anima a hacer denuncias. Capaz que años atrás no se animaban o lo ocultaban por los niños, por cuestiones familiares, pero hoy no, hoy tenemos que luchar. La mujer se merece todo, por supuesto, y también la igualdad en todo sentido, y eso también hace que también el hombre tenga que hacer un poco más de cosas. Así que hoy estuve temprano, ¿no?, en la fábrica Vulcalar de zapatillas, en la cooperativa, saludando a la mujer, en el hospital, y la verdad que es muy importante el trabajo que hace la mujer, y la mujer, su punto de vista, en calidad humana, en detalles, en simpatía, en empatía, es mucho más importante, ¿no es cierto?, que el del hombre. Y eso es importante porque realmente va ganando espacios laborales donde por ahí antes la miraban como un pensamiento machista. Y eso tenemos que culminar. Y creo que una de las grandes trabajadoras en esta transformación fue Eva Duarte de Perón. Y así continuamos, ¿no?, con hoy en día las mujeres que siguen con su lucha, y así fueron ganando lugares en distintos lugares. También nosotros tenemos un equipo de trabajo en el gobierno municipal donde muchas mujeres son parte y arte de secretarías, de direcciones, y realmente funcionan de la mejor manera, prolijas, transparente, y la verdad que eso también da gusto, ¿no?, porque tienen una gran responsabilidad, una gran dedicación. Así que allá a todas nuestras mujeres sanagasteñas, feliz en su día, y por supuesto que la pasen de la mejor manera y puedan disfrutar realmente de la vida que ellas la vienen ganando y la vienen luchando día a día. Intendente, ahora sí, la última, estamos a 10 días ya, ¿no?, de la presentación de las listas con los candidatos para las elecciones 2023, y sabemos que una mujer lo va a acompañar. ¿Podemos adelantar a modo primicia el nombre de esa mujer o algo se reserva unos días más? No, la verdad es que nosotros estamos armando una lista muy amplia también en constituyente, estamos armando con intendente, viceintendente,
concejales, y estamos confeccionando, estamos con reuniones. La verdad que tenemos esa tranquilidad que bueno, hay un gran equipo de trabajo donde se pone a disposición, no hay una presión, en valga la redundancia, por ahí en el sentido de incorporarse a la lista, pero lo importante es eso, que podamos ser parte y nosotros convocar. Hoy la lista, más allá de que sea obligatorio o no, en el 2019, por ejemplo, y hasta hoy mismo, la ley de paridad en el Ejecutivo no es obligatoria, sí en la de concejales, la legislativa y deliberativa. Pero más allá de eso, nosotros ya lo hemos respetado en las listas que hemos armado en el 2019, con los concejales, con las concejalas. Entonces, creo que ya tenemos esa práctica y es muy importante tener esa participación del hombre y la mujer. Así que estamos confeccionando de la mejor manera y nosotros queremos que la mujer se sienta representada, que el hombre se sienta representado y a la vez que tengamos un trabajo genuino, porque tampoco hay que pensar en una elección, sino pensar en un trabajo durante de 4 años hacia adelante, acompañando un gobierno municipal, un gobierno provincial, un gobierno nacional. Así que de esa manera creo que tenemos que tener la mejor de las visiones hacia adelante y por supuesto tenemos un gran equipo de trabajo que se suma y que quiere trabajar y que queremos, ¿no es cierto?, un Sanagasta de todo y un Sanagasta mejor en los 4 años que nos restan. Se viene haciendo mucho, pero tenemos toda la fe y la esperanza que vamos a seguir haciendo y culminando muchos proyectos que todavía no lo hemos podido concluir, que seguramente el tiempo, la pandemia, los recursos, pero se va a lograr porque está en proyección hacia adelante. Y por supuesto, acompañar al pueblo que hoy Sanagasta, desde el 2019, diciembre de 2019, viene viendo cómo se progresa y que no muchas veces las promesas quedan inconcluidas, sino que las promesas se vienen concluyendo, se vienen gestionando y hoy familias viven en hogares propios, tienen trabajo seguro, tenemos salud mucho más afianzada, tenemos la educación que realmente con muchos logros que se viene adquiriendo y un Sanagasta más bello, un Sanagasta que se trabaja para el sanagasteño y para el turista. Así que creo que vamos a armar el mejor equipo, que va a ser el equipo que seguramente este 7 de mayo también nos va a dar esa gran alegría de ganar las elecciones y por supuesto seguir trabajando y pensando netamente que el sanagasteño es quien tiene que estar un poquito mejor. Ahora sí, la última, le pido disculpas. Me imagino que el ministro del Moral lo habrá invitado a participar del rally o al menos a acompañar el rally ahora que se viene acá tan cerca nuestro. ¿Qué nos puede decir? Sí, bueno, ellos hacen el lanzamiento de la primera fecha del campeonato, lo largan en la costa riojana, el rally provincial. Sí, me invitaron, querían que sea parte, yo no pude acceder, no va a ser de mi partida, no vamos a estar corriendo, pero sí, por supuesto, es mi pasión, así que vamos a estar instalado en alguna curva viendo el sábado, seguramente el domingo, así que por supuesto va a ser parte. Me invitó para el viernes a la noche la rampa simbólica, así yo calculo que vamos a estar ahí presente. Así que bueno, la verdad que es una fiesta y nosotros peleando para que Sanagasta tenga el coronación. Yo mi objetivo es tener el coronación, ya hicimos una fecha en mayo el año pasado, ahora queremos el coronación para que realmente vengan todos los autos y podamos vivir el Sanagasta de verano, el Sanagasta que en el Parque Angulo usemos la pileta, que cuando crucemos el río de Huaco esté toda la gente metida dentro del agua. Creo que tiene que ser otro tipo de fiesta, así que vamos a pelear para que se haga el coronación en nuestro departamento y anticiparles también que ya en mayo el gobernador ha concretado, creo que el 24 de mayo por ahí, la fecha del rally argentino, del rally nacional, que va a venir a participar a la provincia de La Rioja, tiene una fecha ya de La Rioja, donde Sanagasta va a ser gran anfitriona porque vamos a usar muchos caminos de Sanagasta, que ya se los va a dar a conocer y la verdad que eso va a ser una gran fiesta turística, cultural, deportiva y por supuesto una fiesta para todas y todos los sanagasteños que vamos a recibir muchas personas de otros lados, ¿no?, para poder ver porque son grandes máquinas que van a venir a ser parte de nuestros caminos. El intendente municipal, ¿no?, Federico Eviroli, hablándonos, por supuesto, de esta mañana, bueno, de anoche, ya había comenzado con todo este agasajo brindis para las mujeres, también esta mañana con esa actividad que un poco yo la adelantaba, respecto a las visitas, el gusto de la madre, también la visita ahí a la banderada, podríamos decir, de las mujeres, como ha sido, y lo sigue siendo, obviamente, en este caso, María o Eva María Duarte, reiteramos, de Perón, ¿no? También hablar por ahí de estos días que nos queda, estamos en la cuenta regresiva, estamos a 10 días de la presentación de la lista, con los candidatos y candidatas, lógicamente, para estos escrutinios 2023. Y después,
hablar de lo que está haciendo San Agustín, lo que se viene haciendo del año 2019 en adelante, lo que se tiene pensado hacer, lo que seguramente se va a inaugurar este año, lo que se va a entregar este año. Y bueno, una importante cantidad, le decía, de obras, ¿no? Y de hechos que reiteramos son una realidad, ¿no? Y después, dentro de esas realidades, algo que en lo particular sé que a él le gusta mucho y a mí también, porque somos fierreros, que es más allá del rally provincial, con esta primera fecha en este fin de semana en el departamento Castro Barro, le digo también saber que en San Agustín prácticamente en un 90% lo vamos a tener al rally nacional, señores, en el mes de la patria, en el mes de la provincia, en el mes de San Agustín y en el mes de las elecciones, tengo que decir, ¿no? ¿Cómo es? O va a ser este mes de mayo. Jorgito, vamos con imágenes de lo de anoche, porque estuvimos trabajando, Fede Manguez, nuestro gerente, estuvo trabajando con el dron, quien les habla con mi cámara viajera, como siempre digo, para ir mostrando algunas cosas, obviamente, no me voy a poner a mostrar todo lo que grabo, es muchísimo, de lo que sucedía precisamente desde lo que es el ex Oasis. Tú sabes que yo estaba con el comisario Llerena, con el comisario Germán Llerena anoche, y el comisario me preguntaba a mí, ¿no? Vos, Ori, lo que habrá sido este lugar en aquellos tiempos, cuando usted era joven, me dice, le digo, jefe, acá, era el punto de encuentro de mi generación de los bailes, ¿no? Porque sé que anteriormente estuvo Rincón Criollo, bueno, yo no había nacido, tal tema de la rural, que era por este sector, yo todavía no había nacido, ¿no? Y acá en el Oasis, un ex Oasis, donde vemos todas estas mujeres, ¿no? Prepararse y estar lista para todo lo que iba a comenzar, todo lo que se iba a entregar precisamente anoche, ¿no? Le digo, un lugar con la terraza, un lugar con la pista bailable, un lugar con la confitería, una gran obra, de una gran infraestructura, con un escenario, como vemos de fondo, que tuvo allá por 1967, cuando se inauguró, esa feliz idea, el recordado don Aníbal Bernardo Reina, ¿no? Don Negro Reina, como lo hemos conocido con todo respeto y cariño. Acá la vemos a Dayana, el nombre, ¿no? Dayana Herrera, le digo también danzar, ¿no? Al ritmo de algo que iba comentando, de una historia sobre las mujeres que lo iba haciendo, en este caso Jorge Vélez, el locutor a quienes vemos de fondo, mientras la secretaria de Desarrollo Social, María Magdalena García, ella daba palabras de bienvenida haciendo referencia a esto, que por ahí un poco se quiso aclarar, pero no hay problema, porque uno comúnmente dice celebrar, si bien es cierto, lo que se celebra es la vida, como dice la canción, celebra la vida, celebra la vida, le digo, pero de todas maneras, la muerte también hay que tener en cuenta, que no es una mala palabra, la muerte sería, en este caso, todo lo contrario. La muerte prácticamente sería la celebridad más grande, mientras vemos llegar a los legales, le decía, la celebridad más grande para Dios, porque es regresar a la casa de nuestro Padre, ¿no? Que nosotros lo ponemos como en un segundo plano, la vemos como una cosa fea, la muerte. No, la muerte es todo lo contrario. La muerte es lo mejor que nos puede pasar a las personas. Lo que pasa es que es algo que nosotros no aceptamos, ¿no? Porque nadie, cuando al nacer, nadie nos prepara para la muerte. Cuando nacemos, nos preparan para la vida, es decir, para vivir la vida corta, larga o como fuere. Por esa razón, no hay una cultura más que le puedo decir que pegue más que hablar de la vida únicamente y casi nada. Hablar de la vida y casi nada de la muerte, ¿no? Es un paso, ese paso en el más allá, por eso es conmemorar, traer a la memoria, pero también cabe el término celebrar, festejar, porque hoy festejan estas mujeres a quienes vemos mientras bailaban con el intendente, le digo, festejar ese triunfo que han tenido o que han pagado lamentablemente aquel grupo de trabajadoras de una fábrica en Estados Unidos que sabemos que han pagado con su vida, con la muerte, ¿no? Parte de las imágenes, Jorgito, de todo lo que sucedía. Tenemos otras imágenes más allá del baile. Le digo, la presencia de los legales en el momento que he llegado, la entrega de los premios a las parejas, bueno, que fueron a bailar, a divertirse. La verdad que la han pasado de 10, si bien es cierto, insisto, yo estuve un momentito nomás, ¿no? También por mi cuestión laboral, donde me pude llegar, tal cual me había comprometido,
les digo, y también grabar, mostrar todo esto que estamos viendo ahí en pantalla, cuando después el intendente también se dirigía, la saludaba, esto que ya me dijo esta mañana en la nota, señores. Bueno, Jorgito, ya que estábamos hablando de músico, mientras la vemos a Florencia Torres, que sé que hubo un reconocimiento a la memoria de su mamá, de doña Elba, le digo, y que también dejó su salutación. Flor invitó para esta noche, para una marcha, ¿no? En reclamo de particularmente de los derechos, que también, porque esto sigue insistiendo, está bien, la ley está hecha, en el decreto, ¿cierto? Escuchamos a muchos colegas hablar, es que nunca más femicidio y cuantas cosas, pero lamentablemente sigue habiendo, ¿no? También hay que ser sincero y decir, lamentablemente sigue habiendo en el mundo, ¿no? Y particularmente acá en la Argentina sabemos lo que pasa, hemos visto lo que ha pasado en estas últimas horas en nuestra provincia, ¿no? Son cosas que son tristes y lamentables, que no tendrían por qué ocurrir, ¿cierto? O al menos de esa forma, sabemos que todos de algo vamos a morir, pero no así de esta manera, ¿cierto? Jorgito, vamos a buscar la pausa. Cuando volvamos de la pausa, vamos a estar hablando con la persona que es la primera vez que yo en mis 30 años, claro, porque es muy chico la par mía, hace 30 años atrás no lo podía tener acá conmigo, comentándome historias musicales. Alguien que debe ser muy visto por las mujeres, no lo quiero comprometer, está acá en el piso, ¿no? Esa tiene su novia ya y yo estoy metiendo la pata, ¿no? Pero la vida del artista es así. En la vida del artista es como del locutor de radio, ¿no? Bueno, es lo mismo, sí. Ahora sí, ya vas a ver de qué se trata, ahora sí, la pausa. Iniciamos un nuevo ciclo lectivo con muchas expectativas por todo lo que podremos concretar para la educación de nuestra provincia. Porque entre todos pudimos garantizar las condiciones necesarias para un exitoso año escolar. Mejoramos los salarios de las y los docentes con aumentos estipulados para el presente año que comenzaron a impactar desde el mes de enero. Fortalecimos la carrera docente a través de los concursos y titularizaciones. Este reconocimiento es muy importante pensando justamente en esta carrera docente. Esto significa una bendición para mí. Trabajamos incansablemente en las refacciones y acondicionamiento de los edificios escolares y la provisión de equipamiento inmobiliario. Seguimos gestionando la construcción de nuevos jardines de infantes y escuelas en toda la provincia. Continuamos con el trabajo articulado para concretar entrega de material escolar para acompañar a las y los estudiantes. Y continuamos con la provisión de herramientas tecnológicas y conectividad para el sistema educativo a través del programa Rosario Vera Peñalosa. Todos volvemos a la escuela porque nos esperan grandes desafíos e importantes logros. Feliz inicio del ciclo lectivo 2023. Frutería y verdulería Augusto, de Dorita Romero, en pleno corazón de San Agasta. Allí encontrarás a muy buen precio y calidad todo lo que necesitas. Venta de fiambres, lácteos, panificación, super ofertas en frutas y verduras. Nuestros horarios son de 8 de la mañana hasta la hora 1 del nuevo día, de lunes a sábado, y los días domingo desde la hora 9 hasta la hora 0. Frutería y verdulería Augusto, en pleno corazón de San Agasta.
porque hoy nos toca a todas y a todos ser protagonistas. Gobernamos para todos, pero tenemos una mirada especial para los sectores vulnerables, los que sufren las injusticias. Provincia Cardioprotegida. El Ministerio de Salud instaló 50 defibriladores en los 18 departamentos de la provincia para prevenir la muerte súbita por un paro cardíaco. Están ubicados en escuelas, oficinas, clubes y otros espacios públicos, y su uso correcto representa un 70% de probabilidad de salvar esa vida. Son importantes porque casi la mitad de las personas fallecidas por esta causa no tienen antecedentes cardiovasculares. Estamos más y mejor preparados para enfrentar estas situaciones de emergencia. Ministerio de Salud. Tu salud, tu derecho. Gobierno de La Rioja. ¿Sabes por qué es importante la presencia de las empresas estatales? En La Rioja, al igual que en otros lugares del mundo, las empresas estatales tienen un impacto económico y social muy importante. Son fundamentales en el desarrollo de las actividades cotidianas. Brindan servicios básicos, como agua potable, transporte, electricidad e internet. Otras, como los bancos públicos, asesoran a las familias, los agricultores y las pequeñas empresas. Cumplen un papel clave en el desarrollo local. Elaboran, producen y distribuyen productos locales, hechos por manos riojanas. Contamos con 36 empresas que representan el sustento económico de miles de riojanos y riojanas. Lo local, lo nuestro, siempre es mucho mejor. Son estatales, son esenciales. Mejor, riojanas. Kiosco Centro, un comercio al servicio del turista y del sanagasteño. Línea completa en golosinas, almacén y lácteos. También tenemos productos regionales y la mejor comida rápida. Sándwich, lomos, pizzas y cafetería. Estamos ubicados en el corazón de San Agasta y contamos con una amplia terraza para tragos y picadas. Kiosco Centro, calle principal y Antártida, Argentina, a una cuadra del edificio municipal San Agasta. Durante todo este tiempo, aprendimos que lo importante es llevar soluciones, garantizando derechos, asumiendo el desafío de seguir brindando servicios esenciales. Energía, agua, conectividad, son ejes de nuestra gestión. Contamos con 151.000 hogares en toda la provincia con buena energía. Llegamos a 90.000 riojanos y riojanas, brindando agua limpia, segura y sana. Seguimos tejiendo redes de acceso, conectando a más de 70.000 familias riojanas. Estamos presentes, brindando algo más que un servicio. La Rioja que queremos y construimos es siempre mucho mejor. Gobierno de La Rioja. Ya está en marcha la segunda etapa del gasoducto productivo. Esta importante obra garantiza gas natural para uso residencial, industrial y comercial a Paquía, Pichigasta, Nonogasta y Chilecito. 130 kilómetros de cañería que beneficiará a más de 53.000 riojanas y riojanos. Seguimos construyendo obras que permitan potenciar el desarrollo económico, productivo y turístico de la provincia. Obras trascendentales, obras que queremos, obras queridas. Estamos en la temporada de calor y es cuando más atentos debemos estar a la proliferación de criaderos de mosquitos, alacranes, roedores, moscas y otras alimañas. Para eso, mantengamos nuestros ambientes libres de recipientes ocultos que sirven de criaderos. Desde el programa Manzanas Saludables, no paramos ni un solo día en el descacharreo, limpieza y prevención del mosquito transmisor de la enfermedad del dengue. Vos sos una parte fundamental para lograrlo. Entre todos podemos.
La nueva aplicación para afiliados de AFOS les brinda la posibilidad de tener su credencial digital autorizada y la de sus familiares adherentes en su celular. Podrán descargar la aplicación desde Google Play Store en el caso de que tengan Android o desde el App Store si tienen iOS. Una vez descargada la app, deberán ingresar los datos del DNI y número de afiliado para validar su identidad en el sistema. Recibirán automáticamente en su casilla de correo un código de verificación que deberán ingresar en la aplicación. Una vez que finalizó el proceso de validación, ya podrán visualizar la credencial con su nombre y número de DNI. También podrán ver las credenciales de sus familiares en caso de tener adherentes, desplazando la pantalla hacia la izquierda con el dedo. Descargar la credencial y generar el código o token virtual. El código tendrá una duración de 5 minutos para poder visualizarlo. Ante cualquier duda, pueden enviarnos un mensaje de WhatsApp o escribirnos a nuestro correo electrónico 11 64 36 66 89 o soporte@digidoc.com.ar. APOS, estamos para cuidarte. Estás a tiempo. Continúa abierta la inscripción para mantener los subsidios de energía del Estado. Ingresa a argentina.gov.ar/subsidios o acércate a alguna sucursal Edelar. Tené a mano el número de medidor, el número de NIS, el DNI del titular y el número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años. Edelar. Buena energía. Gobierno de La Rioja. Muchísimo tiempo que se espera, muchos años que se espera que se entreguen nuevas viviendas. La verdad que es muy gratificante ver la sonrisa en cada rostro, tanto de niños como de grandes. Se va a formar un hogar, algo muy soñado y muy esperado por la familia. Argentina, un país líder en producción de alimentos, con industrias de gran escala en los sectores de agricultura y ganadería. En el país existen más de 100 empresas de propiedad estatal con un impacto económico y social muy importante. El modelo económico riojano se distingue por la diversidad de servicios y productos con una distribución territorial estratégica de las empresas del Estado. Actualmente son 36 empresas, distribuidas en 18 departamentos. Generan más de 2.500 puestos de trabajo, que representan el 5% del empleo privado de La Rioja. Nuestras empresas cumplen un rol esencial en el desarrollo local y bienestar social. Brindan servicios básicos, como agua potable, electricidad, transporte, internet y gas. Producen, elaboran y distribuyen productos hechos por manos riojanas. Otras ofrecen servicios financieros y asesoran a miles de familias y empresas locales. Su puesta en marcha y funcionamiento impulsa el desarrollo de pequeñas y grandes firmas que actúan como proveedoras, generando más empleo y oportunidades. Un modelo económico que representa el sustento de miles de familias riojanas. Lo local, lo nuestro, es siempre mucho mejor. Mejor Riojanas.
Ferretería Vegar en Las Rosas, Barrio Unión y Progreso, les ofrece artículos de construcción, plomería, electricidad, pinturas y herramientas en general. Recibimos todas las tarjetas. Ferretería Vegar en Las Rosas, Barrio Unión y Progreso, San Agasta. De todo Valentino, regalería, bazar, juguetería, librería, artículos de jardín, anexo, insumos tecnológicos. Nos encontrarás en San Martín y esquina Antártida, Argentina, en los horarios de 9:30 a 13 y de 18:30 a hora 22. De todo Valentino. Camping Villa Avelina de José Luis Agüero y familia. El lugar ideal para acampar en San Agasta. Carpas, piletas, cena show, los mejores tragos y la rica comida regional la encontrás en Camping Villa Avelina, San Martín, esquina Virgen India. Importante inversión de nuestro gobierno provincial, pudimos concretar la entrega de 20 nuevas viviendas para que las familias sanagasteñas disfruten de un techo digno. Estamos transformando la realidad de nuestro pueblo con obras para brindar una mejor calidad de vida. Seguimos trabajando comprometidos. Intendente Federico Esbirali, Viceintendenta Cristina Molina, Diputado Hernán Gurgone. Forrajería La Merced de Silvina Vergara, en Avenida Principal, Carlos María Álvarez. Allí encontrás alimentos balanceados, veterinaria y todo lo que tu mascota necesita a muy buen precio y calidad. Forrajería La Merced, con sus horarios de atención de 8 a 13 y de 17 a 21 horas. Continuamos en este San Agasta Noticia, estamos con nuestro invitado especial para hoy, él es candidato, no a la política, no voy a poner ni cómo, él es candidato a ser una de las mejores voces del cuarteto de la música de nuestra provincia, como muchos más, hombres y mujeres, de estos talentos que tiene la provincia. Hoy está con nosotros Mateo Herrera. Hola Mateo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy bien, la verdad, muchas gracias por invitarme, ¿no? Bueno, sabemos que Mateo, como todos aquellos niños entusiastas del departamento, en su momento comenzaron con esa inquietud de mostrar sus habilidades o en el arte que llevamos, ¿no? De vida cada uno, y él eligió el camino de la música. ¿Comenzaste cantando cuándo? ¿Y cuántos añitos tenías? Porque somos muy chicos, muy jovencitos. Empecé cantando a los 11 años, 10 años en actos escolares. En los actos escolares, ¿no? Escuche bien, vaya tomando nota usted. Y de ahí comenzaste ya en algunas peñas, ¿no? Acá en el departamento. En las radios abiertas que hacían en Desico, como contaba antes, allá sí, en la esquina. Ahí iba a cantar. Claro. Y da un poco, nos pasa todo, está bien, yo no soy cantor, pero cuando me toco agarrar el micrófono y hablar, uno a veces, no digo miedo, pero sí hay un poco de nerviosidad también, ¿no? Sí, son los nervios de siempre, ¿no? Claro. Pero ya después cuando te soltás, vas cantando y ya. Sí, y después tuvo la posibilidad de cantar, también en el Festival Chayero, pero como yo voy parte por parte, de cantar en algunos lugares de la Rioja Capital, ¿no? Sí. En varios eventos, varios 15, varias fiestitas así. Claro. Y después fue como que ya me fui soltando más. Claro, más, más. Claro. Fui entendiendo más el camino así. No, seguramente estás haciendo tus primeros pasos también. Te queda mucho por caminar. Lo que sí vemos que son pasos agigantados. Digo esto porque hay gente en la música que muchas veces nosotros no sabemos que están viendo. Que es como el técnico o como aquellos que les gusta el fútbol. Van a un partido de fútbol, no están solamente a ver el partido, sino a ver gente. Y a mí me contó un pajarito que había alguien
¿no? De La Rioja, que te comenzó a ver, de la banda Rojo Vivo, hasta que un día dijo, bueno, te pibe, anda bien, nos puede servir en el grupo, y hoy estás en la banda Rojo Vivo, ¿no? Sí, pero mucho antes, No, primero me ven por los videos que subí a las redes, porque bueno, yo manejo mucho con las redes sociales, con Instagram, Facebook. Dice que me habían visto por ahí. Bueno, la primera banda que yo estuve con Revolución, que le mando saludos ahí a mis hermanos ahí urbanos. Y bueno, primero me habían visto ahí, y bueno, y con esa banda me ven ahí. Claro. Me ven ahí en Velvet. Velvet. ¿Cómo es? Velvet. Claro, ahí lo vieron la gente de la banda Rojo Vivo, y bueno, hoy estoy con... Y hoy tienen la gran oportunidad de ir a Buenos Aires, ¿no? Sí, a Buenos Aires, el sábado vamos a estar en Pasión de Sábado. Que lo tomamos por la señal de América, Jorge, ¿no? Sí, sí. América, así que bueno, me imagino que nos van a dedicar un tema la gente de Sanagasta, ¿no? Sí, un saludo ahí para toda la gente de Sanagasta. Claro, seguramente hay Pasión de Sábado, fíjese, ¿no? Lo que es tener la oportunidad, poder estar... Y bueno, ellos también, la gente de Pasión de Sábado, no es que invitan así, hay un millón de grupos en la Argentina, pero ellos saben de cada provincia a quién van a ir. ¿Cómo están sus trabajos de la banda más allá de ir a Pasión de Sábado? ¿Tienen otra gira o vienen de alguna gira este año? ¿Cómo han comenzado este 2023? Y bueno, yo comencé con una gira al sur de aproximadamente 20 días. Bueno, esto fue el año pasado, ¿no? Se puede contar igual. Sí, sí. Salí el primero de diciembre y volví el 22. Bueno, pasé Navidad con mi familia y después Año Nuevo me fui a cantar en Catamarca, Bigote Disco. Sí. Y bueno, después seguimos así y bueno, hicimos la gira hace poquito a Río Gallego, ¿cómo se llama el otro? Todo el sur, la zona de Caleto Olivo, toda esa parte. Y el Bolsón fue una fiesta impresionante, ¿no? De 45.000 personas, más de 45.000. O sea que los riojanos nos quieren, a la banda suena, son famosos para ahí, ¿no? Claro. Sigue Cachito Nieto en la banda, ¿no? Cachito, sí, señor. Leo, Nieto Vera, está, un gran cantante, Leo. Que lo están viendo, seguro. Ah, ¿no? Ah, están siguiendo, bueno, sí, lo mismo, si no, esto va por YouTube, así que después de la hora 15, así que aprovechamos para saludarlos a todos. En esa gira, que son tus primeras giras, me imagino, de salir por muchos días, me imagino tu familia, ¿no? Tus padres, pero particularmente tu madre. Vos viste que la vieja, sí. Dice, ¿dónde está el nene? Porque la mamá, así nos trata la verdad. Así nos trata la mami, ¿no? Nos imaginamos lo que tiene que haber sido para ellos y para tu familia, ¿no? Ahí estamos con unas fotos, en pantalla, de la banda Al Rojo Vivo, ¿no? Ahí estamos en el aniversario de Perito Moreno. Oh, qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Después de conocer el escenario, bueno, también conocer a lo largo de lo ancho lo bonito que es la Argentina. Sí, la verdad que sí. Claro, vivimos en un país tocado por la mano de Dios, ¿no? Y llevar nuestra música, nuestro mensaje, la verdad, Mateo, que nos hacen sentir felices como riojanos, pero orgullosos como sanagasteños. Porque vos ahí estás representando a Sanagasta, no, claro. Estás solamente a la familia Herrera de Mateo Herrera, ¿no? Sí, mamá, siempre llevando a, sí, Sanagasta primero. No, seguro. Bueno, Mateo, no sé si tienes algo más para comentar, si me quieres decir algo, ¿no? Pues puedes hacerlo en estos minutos que tenés, bueno, acá en el programa. Digo la agenda para el fin de semana que viene. Bueno, queremos saber. El sábado, bueno, a partir de las 2:30, voy a estar en Pasión de Sábado, bueno, con la banda, ¿no? Sí. Y bueno, el sábado a la noche tenemos La Pampa, General Pico, y el domingo estamos con... Dale, que va en San Juan Angaco. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Y le vamos a pedir también, y esto lo hago con el mayor respeto, para aquellos que a lo mejor nos están viendo y no lo saben, o porque nuestra transmisión llega a otro lugar, bueno, a través de YouTube, a todo el mundo, el abuelito de él, su abuelo paterno, hace unas horas atrás partió al cielo. Así que tiene la bendición, seguramente, el acompañamiento de él, ¿no? Sí. Bueno, Mateo, gracias por venir, gracias por estar. Te quería tener aunque sea un ratito acá, en el programa. Yo no soy muy amigo de los hinchas de Boca, son muy pocos hinchas de Boca amigos míos, él es uno de los amigos míos, Jorgito el productor, se imagina el River, menos que menos, no, pero sabemos que no, lo estamos diciendo con mucho humor, por mi forma de ser, que ellos también me conocen. El papá de él está acá, siempre lo acompaña, eso hay un párrafo aparte para tu viejo, que sí. Siempre te está acompañando también, ¿no? Y eso es lindo. Pregúntale dónde andaba la otra vez.
¿Sabe dónde? ¿Sabe? No, no me digas que lo llevo para de Ushuaia, entonces ¿sabe, yo? ¿Sabe dónde lo lleva? Río Gallego. Río llevo. Gallego. Bueno, en cualquier momento, no sé, lo hace más Leo, que se baje del grupo, lo ponemos a tetea, papá. Dice, menos mal que me trajo una campera, casi frío, dice. ¿Cree que estaba en La Rioja? Este el papel acá, dice, ese, musculosa, llevo para allá. Bueno, qué lindo, ¿no? Cerrar la nota con humor. Gracias, no, ahora sí, pues, en serio, gracias por lo que estás haciendo. Te queda mucho camino por recorrer y las puertas del Multimedio Puerta del Sol están abiertas para vos y para todos los jóvenes como vos, que son muchos, por suerte, acá en San Agasta también, para llegar el día de mañana al éxito. Muchas gracias, Jorgito. Y bueno, gracias por invitarme. La verdad que tenía muchas ganas de estar en el programa y saludar a toda la audiencia, ¿no? Que nos está viendo. Mira, este año es mi cumpleaños, como todos los años, obviamente, pero un cumpleaños especial. Mis 60 años. En una de esas, ¿eh? Puede ser. Amenizamos la noche con la banda a Rojo Vivo. Vamos hablando de eso. Pero por supuesto, te estamos algunos meses todavía. Bueno. Ah, y saludar a todas las mujeres, ¿no? Sí, si sabes que es mujeriego, bueno, no voy a decir más nada, con eso lo estoy comprometiendo en cámara, que no está bien. A todas las mujeres. Aunque sea un pedacito de algo a capela, a ver, para las mujeres. Acá hay otro músico, que es Marco. Marco Guzmán se ha quedado para escucharlo a Mateo también. Mire, no se ha ido a la casa. De 10. Bueno. Algo a capela, sí. Algo a capela. Se titula Veneno para dos, dedicado para todas las mujeres, en especial para las mujeres de mi familia. Sí, señor. Dice, veneno para dos, cóctel de amor, que pone al rojo vivo al corazón, en pleno desayuno, en un hotel de lujos, enamorándonos. Veneno para dos, fuego interior, pasito a paso consumiéndonos. Tu pecho con el mío, un único latido, en adelante cómplices. ¡Arriba la banda, vamos! Bueno, entonces, me estoy haciendo el cachito nieto de la banda, no, soy Jorge Pozzoli. Ya lo vamos a cambiar ya. Gracias, Mateo, gracias. Te pido que te quede un segundito para que presentemos la próxima nota, ya que estabas hablando precisamente, dedicando un saludo a todas las mujeres. Vamos a escuchar a una empleada de las tantas, empleadas que tiene la municipalidad, en este caso de Defensa Civil, ¿no? De esa dirección, a Carla Carrizo, que esta mañana habló con Marco Guzmán para medio de ese informativo, diciéndonos lo siguiente. Gracias por haber venido. No, muchas gracias a usted. De todo esto. Y como dice usted, hoy es un día para reflexionar, porque con todo lo que está aconteciendo, nos toca muy de cerca a las mujeres tener una lucha doble en nuestra vida, ¿no? El defendernos, el cuidarnos, el hacernos valer como mujeres, como parte de esta sociedad, en la cual no somos ajenas, al contrario, ¿no? Somos un pilar bastante fundamental para la sociedad de hoy en día. Usted decía momentos difíciles, y mire si los tienen las mujeres, porque son las que llevan... muchas llevan lo que son los quehaceres de la casa, muchas llevan el hora... la hora del almuerzo, de esperar que bueno la familia tenga un platito de comida, rebuscándosela con lo que muchas veces a fin de mes cuesta encontrar, y sin embargo buscan. Y en el caso de usted, saliendo a trabajar, volviendo, no descuidando las hijas, buscando el futuro de ellos, vaya si hay motivos que hay que hacer es reflexionar a que una mujer ha encontrado también hoy en día la reivindicación. Tal cual, así es. En mi caso, yo nunca bajé los brazos de ninguna manera. Sí me han pasado cosas, ¿no? Y el año pasado, San Agasta fue testigo de ese incendio que me consumió tantas cosas materiales en mi casa. Y gracias a Dios, estoy de pie, estoy con vida primero, ¿no? Junto a mi hija. Y estoy de pie. Por eso yo siempre digo que hay que agradecer a Dios por la vida y por las ganas que nos dan de trabajar y de seguir adelante. Hoy en día, como usted decía, o sea, tenemos muchas dificultades emocionales, más que todas. Y no es fácil salir adelante de una emoción fuerte. También lo que estamos viviendo las mujeres cuando sufrimos la violencia de género, está tan de moda, ¿no? Que desgraciadamente nos toca muy de cerca, que muchas veces nos ha llevado amigas, compañeras de la vida por haber sufrido y no haber sido escuchadas en su momento y en su debido tiempo.
pero bueno, así nos toca, así tenemos que seguir, ser fuertes, porque yo creo que el llevar el plato diario a la casa, la comidita a los hijos, es muy importante y es algo que no es ajeno a nosotros diariamente. Claro. Por eso que seguimos en esta lucha. Cuida de su familia. Y bueno, en este Día de la Mujer quiero saludarla a Trini Córdoba. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas tardes. Hola, Marco. ¿Bien usted? Bien. Feliz día, Trini. Gracias, Marco. Gracias. Bueno, yo buscaba hablar con usted porque en el marco de este día, en donde uno ve las redes sociales, ve las actividades que desempeña usted tanto en su familia como en lo productivo, ¿cómo es un día de Trini Córdoba? ¿Cómo es el mirar para mañana de una mujer luchadora que la verdad... Y en este día tan especial, un saludo, un feliz día de la mujer para todas las mujeres sanagasteñas. Bueno, feliz día para usted también, Paola. Yo hoy quería hacer un programa pura y exclusivamente con mujeres y fui buscando mandar mensajitos con personas que quieran salir al aire. Y bueno, le agradezco estos minutos que me está brindando. Creo que es una de las mujeres también, que hay muchas, ¿no? Pero referente en cuanto a lo cotidiano. Bueno, ahí estábamos escuchando, ¿no? Por ahí habíamos dicho Carla Carrizo, que sabemos que habló, Paola Carrizo, Trini Córdoba. Esto fue para la radio, este es el programa de Marco. Hablaron estas mujeres. Ya estamos casi en la parte final. Si nos quedan, por supuesto, ya en el día viernes también, vamos a seguir poniendo. Les decía, esos audios que vamos tomando realmente de lo que se graba por la mañana acá en la radio, ¿no? Vamos a hablar de las efemérides. Ya no vamos a despedir con música, nos vamos a despedir con los legales. Hablar de 18 de marzo, también es un día significativo para San Agasta, más allá del Día de la Mujer, ¿no? Hablar del 8 de marzo, por ejemplo, del año 1925, hablar de obra, se ensanchaba la calle central y se le imponía el nombre de Carlos María Álvarez. Hoy está cumpliendo año, la arteria principal de San Agasta, como es la Carlos María Álvarez, ¿no? Fíjese que a prácticamente casi 100 años, 98 años, está cumpliendo el nombre de la arteria principal. Y en el año 1933, un 8 de marzo, 8 años después de esto que estoy diciendo, el municipio se hacía cargo nuevamente del mantenimiento del canal matriz. Bueno, pero también vamos a hablar del 9 de marzo, porque estamos en la pantalla en este día... y jueves en diferido, y habla del año 1920, respecto al gobierno, asumía como intendente municipal don Elías Díaz, que tiene que haber sido, no me recuerdo bien, estamos hablando del año 1920, pero los comentarios de mi familia, que creo que fue el padre de don Roberto Díaz, de acá de San Agasta, que han sido personas que toda la vida han vivido sobre, casualmente, la calle Carlos Álvarez, ¿no? Estoy casi convencido y seguro, o casi seguro de lo que estoy diciendo, ¿no? Hablar de don Elías Díaz. Bueno, hemos llegado a la parte final, nos tenemos que ir. Hay muchas cosas para el Día de la Mujer. Quiero mandar un saludo de cumpleaños también. Anoche he escuchado que estaba de cumpleaños doña Juanita González, ¿no? 8 de marzo. Pero también en este día... está de cumpleaños Daniel García, el sangucho, como lo conocemos, ¿no? Como lo digo yo siempre, con un poco de humor y picardía, el santo de los timberos, ¿no? Ese sangucho, tiene la agencia, ¿quién es él acá? Así que para sangucho, que lo cumpla muy, pero muy feliz, ¿no? Nos vamos a despedir, Jorgito, voy a ver porque tengo el teléfono, justo me había guardado el teléfono, hay gente que por ahí nos envía algún mensajito o algo, casi siempre cuando estamos cerrando el programa, bueno, no es así en esta oportunidad, le digo, nos vamos a despedir con los legales, saludando a todas las mujeres de San Agasta y del mundo, en definitiva, por estar en su día, ¿no? Un saludo muy especial, lógicamente,
a mi querida madre, ¿no? Yo me he criado en un seno familiar donde todas eran mujeres. Mi abuela Rosa, mi mamá Ramona, mis hermanas Adita, Mari, Ana, Norma y Marisol. Así que el único era yo, el único varón. Así que para todas ellas que han nombrado, que están en el cielo y que todavía están con vida acá, en este mundo, que la pasen de 10 en este día y en nombre de ella a todas ustedes. Dios derrame bendición sobre cada uno de nosotros y como digo siempre, nos vamos. Chao, gracias, hasta siempre.